Interés bancario. Yo tenía un profe que me explicaba las cosas así. Me daba las fórmulas y luego me decía qué significaba cada cosa en la fórmula, para que yo lo entendiera. Entonces, la I, el interés, es el dinero que me da el banco. Imaginaos que os toca la lotería. Y os tocan, yo qué sé, ¿cuánto? 5 millones de euros. ¿Vale? Entonces, eso es el capital, lo que tú metes en el banco. Tú metes en el banco 5 billones de euros. La R es el porcentaje que te da el banco. ¿Cuánto te puede dar el banco? Vamos a suponer que te da un 4%, ¿vale? Un 4% al año. Y vamos a suponer que no tocamos el dinero. No lo tocamos. ¿En cuánto tiempo? En 3 años. Tú te aguantas 3 añitos. Te aguantas 3 añitos. Y después de bajar, no. Después de 3 añitos, tú vas al banco y en vez de tener 5 millones, tienes 5 millones más lo que va a dar el interés. El interés es lo que da el banco. ¿50.000 por 12 cuánto es? 600.000 euros. ¿Te merece la pena esperar un poquito o no? Yo me enfrento a mi vida. No, lo suyo, a ver. Tú dejas. Para mí, una cosa inteligente sería gastarme un poquito, yo qué sé, me compraría una casa mejor, un coche y ¿cuánto me iba a quedar? Es que ¿cuánto me puedo gastar? ¿Un millón de euros me iba a gastar? ¿En qué me gasto yo 1 millón de euros? ¿Ve? Ese es el problema. Es que una bici, por mucho que cueste, no. Entonces, a mí me quedarían 4.500.000. Y esto lo metería en el banco fijo y ya está. Y a vivir la vida.